Señor, abre mis labios. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Alfarero del hombre, mano trabajadora, que de los ojos vivos iniciales, convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales. De mañana te buscó ello de luz concreta, de espacio puro y tierra merecida. De mañana te encuentro mi vigor, origen en meta, de los profundos ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía, tus manos son recientes en la rosa. Se expresa la abundancia del mundo a mediodía, y estás de corazón en cada cosa. Hoy brisas orientas, montes y no estás dentro, mi soledad en que no te hagas fuerte, todo es presencia y gracia, y vive en este encuentro, tú por la luz, el hombre por la muerte. Que se acabe el pecado, y de aquel desde siempre, de dar tanta hermosura y tanta guerra, que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte, de haberle dado un día las llaves de la tierra. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, como busca la sierva corriente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes el Dios, del Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios.
fallece de tristeza. Como marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios. Entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. Dios, que volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo. Desde el Jordán y el Hermón y el Monte Nebo. Una cima grita, otra cima, con voz de castrada. Torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Pide a Dios roca mía, porque me olvidas. Porque voy a sombrío, hostigado por mi enemigo. Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me pregunta, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como le mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándonos a ellos. Para que sepan como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustez de tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob y dales cuerda como antiguamente. En compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien nombraste este último genito. En compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día de la pasa en Israel, la noche
que pronuncie, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Ahí ha puesto su tienda al sol, él sale como el esposo de su alcoba, contento como breve de recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo. Que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Abraham, concédenos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo.
al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y digámosle: consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Salve, oh Reina. Salve, misericordia. Viva dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, viviendo y llorando en este valle. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América
por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas, hermanos, hermanas, a la Basílica de Nuestra Madre de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, con sacerdotes, diáconos, colaboradores, encomendándonos juntos a la bendición del Señor, pidiendo por todo el trabajo pastoral del recinto guadalupano, por todos ustedes, visitantes, peregrinos, también por los bienhechores vivos y difuntos. El día de hoy presentamos también la acción de gracias por el aniversario de la ordenación episcopal del señor obispo Jesús Antonio Lerma Nolasco, obispo auxiliar en la Arquidiócesis de México, en la séptima vicaría episcopal. Por el señor obispo, por su vicaría, que el Señor le ilumine, le acompañe en sus tareas. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Inflama, Señor, nuestros corazones con el espíritu de tu amor, para que podamos pensar siempre lo que es digno y agradable a tus ojos y amarte sinceramente en los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Jacob salió de Berseba y se dirigió a Harán. Al llegar a cierto lugar, se dispuso a pasar ahí la noche, porque ya se había puesto el sol.
Tomó entonces una piedra, se la puso de almohada y se acostó en aquel sitio. Y tuvo un sueño. Soñó una escalera que se apoyaba en la tierra y con la punta tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio que el Señor estaba en lo alto de la escalera y oyó lo que le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en que estás acostado. Tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el oriente y el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estoy contigo, te cuidaré por donde quiera que vayas. Te haré regresar a esta tierra y no te abandonaré ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Realmente el Señor está en este lugar y no lo sabía. Y exclamó asustado: ¡Qué terrible es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y, tomando la piedra que se había puesto de almohada, la colocó como un memorial y derramó aceite en ella. Y aquella ciudad le puso por nombre Betel, aunque su nombre primitivo era Luz. Jacob hizo una promesa diciendo: Si Dios está conmigo, si me cuida en el viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, si me devuelve sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he colocado como memorial será la casa de Dios. Y de todo lo que el Señor me dé, le pagaré el diezmo. Palabra de Dios. Señor, en ti confío. Vives al amparo del Altísimo y descansas a las sombras del Todopoderoso. Dile al Señor: Tú eres mi refugio y fortaleza, tú eres mi Dios y en ti confío. Librará de la vez del cazador y de la peste funesta. Te cubrirá con sus alas y te refugiarás bajo sus plumas. Señor, en ti confío. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé. En tus angustias estaré contigo. Señor, en ti confío. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy estimados hermanos, hermanas, qué interesante la palabra de Dios que escuchamos en cada celebración, que nos iluminan para nuestra vida cristiana y que eso sea efectivamente una manera de vivir propiamente nuestra fe. En las lecturas de hoy, en el Salmo responsorial, hemos hecho esta maravillosa declaración a nuestro Señor Dios, una declaración que hemos de repetir frecuentemente. Hemos dicho en el Salmo: Señor, en ti confío, para que lo guardemos en nuestro corazón, nuestra mente, y sea nuestra proclamación constante. Señor, en ti confío. En el Salmo que dice: tú eres mi refugio y fortaleza, tú eres mi Dios, y en ti confío. Y en el mismo Salmo, hermanos, el Señor Dios nos da también su respuesta y nos dice: yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé. En tus angustias estaré contigo. Es el mensaje que escuchamos hoy en la palabra de Dios. Y aquí en el Tepeyac, por medio de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Así escuchamos en la primera lectura cómo Jacob descubrió la presencia de Dios por medio de esa hermosa imagen que Dios le regala en su sueño. Una escalera que se apoyaba en la tierra y el extremo tocaba el cielo, llena de ángeles que subían y bajaban. Descubre la presencia de Dios, al mismo tiempo tan lejos y tan cerca, que es infinitamente grande, pero también infinitamente bueno y cercano. Dios le abrió los ojos para que comprendiera que en medio de su camino, en medio de esa tierra y de este suelo, ahí estaba la puerta del cielo, la puerta del cielo. De esto que le sucedió a Jacob, podemos encontrar también una aplicación para nosotros.
porque también nosotros, que somos caminantes, hemos llegado hasta aquí, al Tepeyac, para estar delante de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, María Santísima, que nos muestra al verdadero Dios por quien se vive, que está aquí, muy cerca de nosotros, que sabe hacerse presente con nosotros y nos muestra también cómo los mismos ángeles que ven su rostro acompañan nuestros pasos. Y llegamos a sentir lo que sintió Jacob. Realmente el Señor está en este lugar, en este lugar. Y Señor, confío en ti. Y esta cercanía de Dios expresada por Jacob, hermanos, lo encontramos igualmente en la lectura del Santo Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, el enviado de Dios, cura las enfermedades, su itinerario predicando, va comprendiendo el dolor y el sufrimiento humano y es capaz hasta de darle la vuelta a las situaciones más críticas en las que toda apariencia indica que ya no hay solución. En el Santo Evangelio vemos dos ejemplos más de quien confía en el Señor, que experimentaron la cercanía, la salvación de Dios. Escuchamos una mujer que toca el manto de Jesús en medio de la multitud con el propósito de obtener la salud. Y luego también una niña a la que le devuelve la vida en medio del alboroto y del duelo funerario. Jesús toca a la niña y le da vida. En estos dos milagros hay que resaltar las palabras claves que pronuncia Jesucristo nuestro Señor. Como dice, hija, tu fe te ha curado. Luego dice, no temas, basta que tengas fe. Dos personas sufriendo, con situaciones y necesidades muy distintas, pero una misma fe, una gran confianza en el Señor Jesucristo. La fe de estas personas es una fe radical, una fe real, fe sólida en Jesucristo nuestro Salvador, el enviado, el Hijo de Dios, el Señor. Así como lo expresamos en el Salmo, Señor, en ti confío. Tú eres mi refugio y fortaleza. Tú eres mi Dios, en ti confío. Y esto mismo, hermanos, tenemos otro ejemplo maravilloso de un hombre humilde, sencillo, que también puso su confianza en Dios y en María Santísima de Guadalupe. La vida del humilde San Juan Diego Cuautlatoatzi, que se dio tiempo para ver y escuchar todo lo que la Virgen de Guadalupe le iba revelando en cada una de las apariciones, que creyó en todas las palabras de María Santísima de Guadalupe, que fue obediente a lo que la Virgen María le mandó y se esmeró, a pesar de que tuvo muchas dificultades y oposiciones, que construyó la primera casita aquí en el Tepeyac, la primera casita para María Santísima de Guadalupe y que ahora todavía se conserva aquí enfrente, al lado oriente del cerrito del Tepeyac, que construyó esta casita para colocar y cuidar la sagrada imagen de Guadalupe. Ahora lo que se conoce la ermita, las ermitas aquí, junto al cerrito del Tepeyac. Aquí Juan Diego llevó una vida esmerada de oración y servicio, siendo un ejemplo vivo de humildad y de fe. Juan Diego, un indio virtuoso, de gran fe, buen cristiano, varón santo. Y próximamente, 31 de julio, celebramos ya el 15º aniversario de su canonización y que el Papa San Juan Pablo II, aquí en este altar, aquí llegó él mismo para celebrar, para festejar al humilde San Juan Diego como santo. Así pues, hermanos, la palabra de Dios
y la vida de San Juan Diego nos enseñan hoy que lo que cuenta a los ojos de Dios no son las apariencias puramente exteriores, ni los títulos académicos, ni la ciencia, ni la posición social o económica. Lo que cuenta para Dios, que nos mira a través de los ojos de María Santísima de Guadalupe, lo que cuenta es esa confianza, esa fe, la humildad, el amor a María Santísima, nuestro amor a los sacramentos que Cristo nos ha dejado, la disponibilidad al servicio, al testimonio cristiano de cada día. Así pues, hermanos, ofrezcamos hoy al Señor nuestro Dios y a Nuestra Señora María Santísima de Guadalupe, ofrezcámosle nuestro mejor esfuerzo para acrecentar, para solidificar nuestra fe, para compartirla animosamente con todos nuestros hermanos. Y como el Salmo, repetimos cada día: Señor, en ti confío. Así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Presentemos, hermanos, nuestra oración a Dios en favor de todos los hombres. Después de cada petición, decimos juntos: te rogamos, Señor. Pidamos al Señor por el Papa Francisco, por nuestro obispo Norberto, para que Dios los bendiga. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos por los que rigen los destinos del mundo, para que los guíe y sostenga en su trabajo. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren tentaciones, para que les dé la fuerza para resistirlas. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que nos libre de una muerte inesperada. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el día que ahora empieza nos traiga alegría y paz. Oremos. Te rogamos, Señor. Pongamos en las manos de Dios la vida y el ministerio del obispo Jesús Antonio Lerma Nolasco, para que sea él el que le acompañe en toda su labor pastoral. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y ven en ayuda de todos aquellos por quienes te hemos suplicado. Por Jesucristo nuestro Señor. Por todo el mundo, por
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, concédenos que podamos extender a todos tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa,
Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Juan Dieguito y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a nuestro hermano Filemón Cepeda, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Como hermanos, dense fraternalmente un saludo de paz. La paz sea contigo, Eduardo. De piedad de los hombres.
Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Te rogamos, Señor, que infundas la gracia del Espíritu Santo a quienes has saciado con el mismo pan del cielo y que nos reanimes abundantemente con la dulzura de la caridad perfecta por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. En la alegría de Cristo pueden ir en paz, nuestra celebración eucarística termina.